La fama ha sido un arma característica de ciertas entregas de Call of Duty, y dado que el arma fue plenamente incluida en el nuevo Modern Warfare 3, qué mejor momento para que repasemos aquí en el canal la evolución de esta emblemática arma. Vamos a verlas todas, analizaremos y buscaremos cuál es la mejor. Antes de empezar, por favor, díganme cuál es la mejor versión de este arma, cuál es la que más les gusta. Un saludo muy especial para RM Cosmic, que se la está bancando toda durante estas semanas pidiendo este video. Espero que te guste, hermano, y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos con la primera aparición de este arma en la saga, la de Modern Warfare 2, una versión del arma que yo personalmente adoro, pero que por alguna razón la gente dejó muy de lado. Es verdad que habían armas mejores en el juego y que con la fuerza vulnerante todo parecía roto, pero yo encuentro en esta FAMAS un arma de calidad. Su diseño es único y personalmente es el que más me gusta. Se ve preciosa y en funcionamiento no se queda nada atrás. El daño aumentado es tan bestia que con una sola ráfaga, o sea, dos de tres balas, matarás a cualquier enemigo. No tiene una mala cadencia y el retroceso es bastante sencillo de controlar. Combina precisión, una mira de hierro muy limpia, potencia, alcance, lo tiene todo. Y para mí es una versión muy infravalorada e injustamente olvidada de la FAMAS. Y tenemos todo lo contrario en Black Ops 1, donde encontraremos probablemente la mejor versión de este arma, y entiendo el porqué completamente. Para empezar, tengo que decir que si bien el rediseño no es mi favorito, sin dudas es bello y mucho más estético, y ese camuflaje de oro le queda precioso. Además de que en cierto sentido me recuerda al rifle de batalla de Halo 2, ¿saben? La animación de recarga, el sonido de disparo, todo está muy bien. Y en cuanto a funcionamiento, cuando salió el juego el arma estuvo brutalmente rota, por lo que tuvieron que nerfearla. No era normal que un arma reventara a gente de manera tan brutal. Y la verdad es que el nerf se nota, ¿saben? Le incrementaron mucho el retroceso, dándonos una de las armas con más retroceso del juego. Pero el resto de sus valores se conservaron iguales, por lo que si manejas el retroceso, tienes a la misma bestia de daño, alcance y cadencia. Un arma que es un abuso, fuera de categoría. No es la mejor del juego, pero sin duda se queda muy cerca, porque de verdad que es una bestia. Damos un gran salto, vamos a Black Ops 3, donde nos encontramos con la F-FAR, una versión que tengo que decir que me gusta mucho. Es una FAMAS muy reminiscente a la FAMAS clásica de Black Ops 1. Evidentemente algunos cambios en el diseño la delatan y le dan ese lindo aspecto futurista, y el arma es difícil de usar por el retroceso, similar a la de Black Ops 1 post parche en ese sentido, aunque yo la veo un poco más consistente, ¿saben? No es un arma que te deje vendido, el retroceso no es tan descontrolado. La cadencia te diría que es mayor y en ese sentido las balas las vas a fundir, pero todo con tal con deletear al enemigo, hacerlo añicos en cuestión de nada. Me gusta mucho lo que se hizo con este arma, fue básicamente traer la misma del pasado y adaptarla al meta del juego. No lo rompe para nada, yo diría que se adapta bastante bien y que nos entrega un arma de mucha calidad. Damos un nuevo salto y llegamos a Modern Warfare, donde encontramos una nueva reimaginación, esta vez la FR-556. Tenemos aquí a la versión clásica de Modern Warfare 2 de 2009, traída de vuelta a la vida en este novedoso juego. El trabajo fue similar al que se hizo con la FFAR, se volvió a las raíces en cuanto a todo y el diseño volvió a ser el mismo. El arma volvió a ser de ráfagas de 3 y está genial, ¿saben? Se hizo un cambio, eso sí, notable en la mirilla de hierro. A mí personalmente no me gusta, prefiero con diferencia al anterior, pero el arma funciona, sigue siendo muy buena. Pasa un poco lo mismo que en el Warfare 2 original, el arma está un tanto infravalorada, nadie la reconoce como algo de lo mejor del juego, pero sin duda tiene mucho para dar. Quizás quedó opacada por los otros grandes rifles de asalto que hay en este juego, que los hay y muchos, pero sigue siendo una grandiosa arma. Quizás se nota la bajada de daño aquí, pues las armas no tienen la misma fuerza vulnerante, a menos que te pongas pues los cartuchos de fuerza vulnerante, pero poniendo las cosas en perspectiva, es una muy buena arma, muy consistente y con mucho potencial. Pasamos a Call of Duty Mobile, donde nos metieron la misma FR-5.56 de Modern Warfare. Para destacar, tenemos que, pese a ser la misma que en Modern Warfare y tener el mismo diseño, esta vez la tenemos en automática.
lo cual es genial, pero es aún mejor ya que el arma no tiene nada de retroceso, absolutamente nada, y eso mezclándolo con la cadencia nos da un arma más que respetable, que tampoco destaca mucho entre tantas armas, nunca fue meta en realidad. Quizás solo esa vez que tuvimos la polémica cuando tuvo las mismas estadísticas de la Peacekeeper, pero no mucho más, aunque pese a ello, sigue siendo una FAMAS muy digna. Seguimos con Black Ops Cold War, donde encontramos la FFAR 1, y la verdad el caso de este arma es muy triste. Recuerdo que recién salió el juego y apenas se integraba con Warzone, este arma estaba rotísima, era demasiado poderosa, tuvo sus máses y sus menos, pero siempre fue un arma competente dentro del meta de Warzone y Cold War, pero de un tiempo acá notó al arma más irrelevante, ¿saben? Es un fusil de asalto que no pasa de ser normal, tiene una buena cadencia y retroceso bajo, eso se aprecia, pero el daño es muy bajo, excesivamente, y ese era el rasgo más distintivo del arma en casi todas sus versiones, y nos entregaron esta versión que luce mediocre al lado de sus contrapartes, y es una lástima porque en cosas como el diseño sin duda es mi favorita, es bella como ella sola, pero de nada le sirve si no mata como las demás. En el nuevo Modern Warfare 2 también encontramos una nueva FAMAS, esta vez bajo el nombre de STV-556. Aquí el naranjito del futuro, el que está editando el video, y me acabo de dar cuenta del garrafal error que cometí con este arma. No, el STV-556 es más o menos como la UGM, pero en versión fusil de asalto, igual que está en su fusil. La FAMAS a la que yo me refería en realidad es la FR Avancer. Ese es el verdadero nombre del arma, esa es la verdadera FAMAS. Perdón por el error. Es una lástima el diseño, porque me parece bonita, pero yo hubiera preferido que mantuvieran la misma línea de diseño que traían los anteriores Modern Warfare. Pero ojo, eso es algo personal. Te puede gustar el diseño sin problemas, como dije, es bello. Es un arma extraña en el sentido que mezcla muchas características, tiene el mismo diseño que la FFAR de Cold War, pero a la vez tiene la mira de hierro de la FR en algunas otras cosas. Pero es que además es automática y tiene el retroceso de la de Black Ops 3. Como digo, es curiosa, pero me parece una auténtica bestia. La siento muy poderosa, elimina a los enemigos muy rápido. Tengo que decir que no sé cómo se comporta en Warzone, la verdad, ni si fue nerfeada o no, pero tal y como está, es una versión muy respetable, que ojo y no se meta entre las mejores. Y para terminar, llegamos a Modern Warfare 3, donde nos trajeron de vuelta la FR-5.56. ¿Qué puedo decir? Es una máquina tal y como en Modern Warfare de 2019. Es una gran arma, muy funcional, muy práctica, muy precisa. Tiene prácticamente las mismas estadísticas y funcionamiento. Mata de 4 balas al torso, la cadencia es respetable. Quizás el tiempo entre ráfagas es mínimamente menor, pero el time to kill de este juego apenas hace que se note. Quizás no será meta. Hay armas mejores claramente, pero es más que usable si se usa bien, puede reventar tranquilamente. Y bueno amigos, esa fue la evolución de la FAMAS, un arma que a excepción de la versión de Cold War post parche, se ha mantenido con una calidad sostenida a lo largo de las entregas. Sin duda es muy icónica, quizás no sea de las grandes armas de la historia de la saga, pero tiene versiones más que destacables y una gran historia a lo largo de estas entregas. Mi favorita está entre las versiones del Warfare 2 Classic, el Modern Warfare 2 nuevo y el Black Ops 3. Las veo prácticamente como armas diferentes, muy diferentes entre sí, cada una con sus aciertos y sus virtudes, pero no dejan de ser grandes armas. Pero ahora cuéntenme amigos, ¿cuál es para ustedes la mejor FAMAS? ¿Cuál es su versión favorita de este arma? Los leo abajo en los comentarios, saben que siempre me gusta leerlos y que siempre respondo. También un saludo muy especial para todos los miembros del canal, su apoyo es invaluable para que yo pueda dedicarme a esto con mayor tranquilidad. Y si quieres apoyarme, también recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, muchas gracias por verme, díganme qué otra arma quieren ver que analicemos la evolución y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.